habitantes del abismo y seguidores del mismo a un nuevo episodio de radical en if echoes y bueno gente en este caso les traigo las noticias que han estado pasando esta semana en verdad lo tenía que haber subido el sábado pero como sabéis por cuestiones <laughs> corporales de que me he quedado dormido vamos editando pues se ha pues puesto lo que viene siendo el noticiario lo siento mucho pero bueno aquí vienen cargaditas las noticias bueno gente hay mucho de lo que hablar en muy pocas noticias sinceramente pero empecemos por los flojitos vamos a ir encreciendo para que os vayáis haciendo a la mente de las cosas que se van a venir bien en primer lugar gente se ha abierto un nuevo evento que va a salir ahora si no me equivoco creo que salía hoy vamos a leerlo y os lo comentamos esto salió ayer mismo en, el, en la actualización que hubo ayer, los miércoles. Disculpen, hoy mismo. Salió ayer, pero porque lo estaban anunciando ya de forma previa. Nuevo evento preparativo. Fecha de apertura a las 08 el día 11, el 10. Es decir, hoy es cuando empezaba el evento junto con la actualización y lo anunciaron ayer martes. Y durará aproximadamente un mes. No es un mes exacto, pero aproximadamente. Dice, si ahora que la misión para explorar la frontera lejana se acerca, Concord ha unido fuerzas con las principales corporaciones para lanzar estos eventos. Cuando una aseguradora resuelva una reclamación adquirirá más objetos. Tasa del intermediario menos 3%. E impuestos de la transacción menos 7% de los centros de comercio de Hita y Amar. Velocidad del producto minero planetario más 50%. Se va a optimizar la experiencia de los pilotos de cápsula. Conco autorizado el canjeo de nanonúcleos de la serie Fantasma Ilusorio. Es decir, este último nanonúcleo que nos habían regalado junto al último evento de conexión de 7 días, el que habíamos hablado en el anterior noticiario, que a todo el mundo nos dieron un nanonúcleo de Fantasma Ilusorio, no se podía canjear como tal, no te dejaba. Ahora ya está habilitada esa opción. Por si alguno quiere canjearlo, puede volver a la cajita y volver a elegir otro de los nanonúcleos de Fantasma Ilusorio. Si alguno no sabe qué son los nanites para poder cambiar estas cajas, son los mismos productos que necesitamos para restablecer las habilidades de los nanonúcleos. Cuando tenemos un nanonúcleo y queremos cambiarle una habilidad secundaria que ya tenemos, nos piden uno, unas capsulitas azules. Esos son los nanites. No se llaman así realmente, pero por lo que veo es la compatibilidad que tienen. O por lo menos eso fue lo que me salió a mí. Dice, mejora, valoración actualizada en la base de registro de transacciones. Ha aumentado un 28% el tamaño del escenario de ataque de oleada. No entiendo la verdad. En configuración, ajustes de batalla, puedes configurar, configurar individualmente la órbita y la distancia de órbita del, del núcleo de la IA cuando asiste en combate. Bueno, cosas de la, de la IA. <laughs> y por, por ahora, nada más que esté aquí implementado de forma actual. Que sea visible. Porque ahora vengo con la segunda noticia. Esto vendría siendo como lo que han implementado ellos estos días en las actualizaciones. Que no viene siendo mucho, simplemente un evento. Si habéis visto mi anterior vídeo en An ser ROM. Es decir, un, un campeo de estadounidense. Porque todos son estadounidenses casualmente de la corporación TUNA. Y bueno, me coincidió. Eh, lo subí más que nada. No fue un buen campeo. A ver, estuvo todo muy bien hecho, pero fueron a un sitio donde había mucha gente peleando, donde estaban muy organizados y no era un sitio bueno para ir a hacer un campeo como ellos querían. Y ellos querían ir a sacar dinero, no, no solo ir a pegar cuatro tiros. Pero bueno, al final tuvimos ahí unas par de peleas como vieron en el anterior video La cuestión de ese vídeo y el por qué realmente lo subí es porque se deja ver las nuevas naves de los Yan Yue. Si nos venimos a los árboles de las naves, vemos que esta nueva raza ya tiene habilitadas las nuevas naves en lo que viene siendo la parte teórica. En la parte práctica aún no sé cómo, cómo investigar el plano de esta nave ni siquiera. Supongo que la que, la que vimos en el anterior vídeo, que es la primera Yang Yue de logística que se ha visto en todo el universo o por lo menos que se ha grabado, que yo tenga entendido. Que era esta si no me equivoco, la última de todas, la más potente, con nanonúcleo incluido, gente. Lo pueden ver porque puse a observar porque ni me lo creía. Es un crucero de batalla, pero vamos, te mete unas hostias como si fuera un acorazado de facción, así de claro te lo digo. Todos estábamos huyendo de esta nave, como pudieron ver en el anterior vídeo. No queríamos ni pelear con ella. Ya nos había pegado un par de, de disparos buenos y sabíamos lo que había. Como veis, estas naves ya están habilitadas en la parte teórica y también en la parte práctica, pero solamente para la gente asiática o con caracteres asiáticos en el nombre. Para no ser excluyente. Ya que nosotros lo vimos en un piloto de caracteres, de nombre de caracteres asiáticos. Y tenía esta nave con nanonúcleo incluido. Es decir, como siempre, los asiáticos tienen ventaja sobre nosotros con contenido exclusivo que sale allí mucho antes que aquí. Cosa que es totalmente favoritista, vamos. A no ser que esa persona sea un desarrollador, no me cabe a mí en la cabeza cómo tiene esa nave. Si es un desarrollador, vale. Vale, lo, lo acepto. No me parece mal tampoco. Tendrá que probar la nave en un universo real, en una batalla real. Tendrá que ver cómo funciona. Si es mucho, si es poco, lo que han hecho. Me parece correcto. No voy a poner ninguna queja. Pero si es a toda la comunidad asiática, me parece un favoritismo que ya va rozando los extremos ya. Pues son cosas ya que marcan la diferencia en una batalla muy brutal. De todas formas gente, como les digo, para mí la facción de los son los piratas por excelencia. Gracias a la estabilidad de impulso más uno. Obviamente ahora, a día de hoy, hay nanonúcleos que nos dan mucha más estabilidad de impulso. Hay RIS combinados que pueden hacer que tengamos mucha más estabilidad de impulso. Pero en definitiva esta nave es la que está hecha para la piratería en solitario como tal. Ya que no solo es que potencie mucho el daño de lo que viene siendo las armas de descomponedores de forma base. Aparte de la mejora que nos da la nave, nos da estabilizador de impulso. Esta nave en concreto que es de asalto nos da potenciadores de mando que podemos poner escaramuzas por ejemplo y volar más rápido. Nos da eso, más daño de descomponedor, más alcance óptimo, nos da más cantidad de potencias de escudo de remoto. Bueno, porque esta es de logística, ¿vale? Ahora os enseño este video, porque esta, esta es la que está allí para, 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 para pelear sola, vamos. Miren esto: más 25% de alcance óptimo de rol, más 80% de daño de rol, más uno de estabilidad. Puede anexar también potenciadores de mando, aunque no sea de logística. Daño del descomponedor, después con las mejoras, más 10% por cada nivel que le vaya subiendo, es decir, más 50%, más un 25% de alcance óptimo cuando llegas a nivel 5 del arma, más los mandos de crucero de batalla que te da, más un 25% de proteger, más un 50% de velocidad de impulso, es decir, caes en el asteroide, matas y saltas rápido. Eres como una especie de sinaval pero en crucero de batalla, y muchas más especies, eres como una Cinnabar pero mucho más especializado en caer, golpear y largarse. Tiene una defensa general de unos 30.655, lo que viene siendo la media habitual de un crucero de facción con habilidad de subida. Ojo, yo estoy hablando de que yo siempre hablo de las estadísticas con habilidades de subida, porque no sé qué, qué, qué porcentaje de defensa te va a salir a ti sin habilidades o estando al 5 de defensa. Yo te tengo que hablar desde de la base, que, es, que esto es base, y después cuando yo me subo a la nave, por ejemplo, si tuviera habilidades de crucero de batalla, se te caen 40.000, 45.000 de defensa. Siempre tengan todo esto en cuenta, ¿vale? Que tienen que ajustarlo a su habilidad. Bueno, gente, tiene una capacidad de bodega de unos 850 metros cúbicos, que eso es una locura, la verdad, es como un acorazado. Por eso les digo que está muy hecha para piratear, porque encima puede tener una gran carga en su interior. Si le pones ya un acelerador de bodega porque te pones a robar lo que sea, vamos, <laughs> no sé. Está muy bueno, la verdad. Descripción: Ha llegado una misteriosa facción a New Eden. Su creencia es que más no siempre es mejor. Es posible que sea más antigua que los Jovian. Esta misteriosa nave trajo su dueño central hasta aquí. Ancestral, ¿vale? Voy a corregirlo porque sé que lo dije mal. Esto no sé muy bien porque lo ponen en la descripción, supongo que es como para dejarte caer como que como que, no sé, como que la raza ha llegado hasta aquí, porque dice que ha traído a su dueño. Ah, trajo su sueño, perdón. Esta misteriosa nave trajo su sueño ancestral hasta aquí. <laughs> Qué dilencia, muchachos. Hostia. Lo leí como cuatro veces siempre y siempre leí dueño, ¿vale? Es sueño, ¿vale? Pero disculpe. La verdad que ya hemos peleado con ella y os puedo asegurar que es una nave muy poderosa. Por la otra parte tenemos al destructor que viene siendo lo mismo que el crucero de batalla pero en versión más pequeña, las mismas estadísticas pero en destructor. La verdad, gente, me gusta muchísimo el tema de que vayan a salir las naves por fin de los Yang Yue. Y también deberíamos hablar de las naves de los Obian aunque sean las naves Genosi y las Zunesis, que son naves que nos han regalado a todo el mundo y que son bastante caras si las pierdes, no es rentable entrenar con ellas como te dice en su descripción. Lo sé de experiencia propia y os dejaré seguramente la muerte que tuve yo el otro día, os dejo la, la imagen y ya subiré el vídeo ya aparte. Son nueve minutitos de pelea. Aguantó bastante bien, la verdad. Me, me sorprendió la nave. Pero no estaba preparado tampoco para un PvP, ni, ni de lejos. No tenía nada puesto para tu PvP. Realmente. Estaba defensivo, no, no ofensivo. Pero la verdad que es una nave que vale mucho la pena si la sabes usar y tienes buenas habilidades y eres un piloto bastante experimentado. lo que También les digo, es cara de perder. Es como perder un crucero de facción. Entonces al final, pues te sale rentable también comprarte un crucero de facción. Es más versátil, más pequeño. Le puedes modificar mucho mejor, las habilidades son mucho más específicas para las armas que tiene, no es tan genérica como la Genosis. La Genosis de los Jovian, los Jovian, por verlo de alguna forma, es como una raza generalista que sirve para todos los tipos de razas. Puedes usarla siendo un piloto de cualquier tipo de arma o de nave. Mientras tengas drones y el arma, listo. Por la parte de los canyües es muy 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 específica. Tienes que subirte descomponedores sí o sí, que es un arma que solo y exclusivamente usan los canyües. Los los, 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 sí, los y aparte tienen unas especificaciones muy muy concretas. También te tengo que comentar que si te ponen un disruptor de rastreo con los descomponedores no vas a poder disparar. Porque los descomponedores tienen un rango óptimo, no tienen declive. Eso significa que... Para poder disparar tienes que estar dentro de su rango óptimo siempre. Pongamos un ejemplo que me pasó a mí en un directo. Estaba disparándole a una persona a 40 kilómetros. Me puso un disruptor de torretas. Ya no podía disparar hasta 17 kilómetros. Así que me tenía que acercar a él a 17 para poder disparar. Ni siquiera me dejaba el intento. Con lo cual tengan esa problemática muy en cuenta si van a utilizar este nuevo tipo de nave. Vamos a ver quién entró. China. 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 God of War. Hermano, con esto de God of War tuve yo unas batallas aquí en Stein. Que ni la hostia. mi madre, hacía más tiempo que no veía los wow. Supongo que se habrán disuelto por lo que veo. Bueno, los que estuvieron en luz, si es que me seguís viendo, os recordaréis de ellos. Nova se lo fundió, cogieron bastante respeto, pero bueno, esto, eso no son nuestras historias, estamos en la noticia. Venga, estamos en la noticia, chavales, céntrense. Va gente, pues ¿qué significa también esto de que haya salido las nuevas naves y que las hayamos visto en el anterior vídeo? Pues gente, he tenido una filtración que intentaré dejaros las imágenes ahora con ustedes en edición por encima del mapa que vamos a ver ahora. Donde muestra la información de las nuevas cosas que van a salir, y por una filtración que he podido comprobar, van a salir cosas nuevas entre noviembre y diciembre. Esas son las fechas de filtración. Obviamente, tengan en cuenta que esto es información que no es segura y me puedo equivocar fácilmente en la fecha, pero en el contenido de lo que va a salir, les puedo asegurar que no me voy a equivocar, no solo porque la filtración es sólida. Sino porque es algo que todos esperamos desde hace tres putísimos años, hermano. Tres años, gente. What the fuck? What's happening here? <laughs> ah, no quiero hablar en inglés. <laughs> Solo me sale. Ah, coraje, frustración. Tres años esperando por esto. Yo me subí de descomponedores como un loco, ¿vale? Yo era un yue un fan. Un fanboy. <laughs> Vale gente, va a salir una nueva región de la Kalevala Spansion, Sponsor, Spansion, como le quieran decir, ¿vale? Y bueno, no sabemos cómo va a funcionar la dinámica de este nuevo lugar, como podéis ver están bastante desconectados todos los puntos, con lo cual podemos suponer que cada uno de estos sistemas van a ser accesibles mediante un agujero de gusano exclusivamente, con lo cual el tema de puertas como viene siendo en la Cold War Age probablemente se acabe. El Acobal A es otra de las regiones droneras que se están abriendo últimamente. Bueno, son las nuevas expansiones, mejor dicho, las tan esperadas expansiones. Como podéis ver, en la Acobal A podemos saltar de galaxia en galaxia, entre con agujeros de gusano, pero dentro de esas propias galaxias podemos saltar de sistema en sistema utilizando las propias puertas de salto comunes. Aparte, seguramente de los agujeros de gusano, eso ya yo no he entrado. No he entrado porque he enviado dos o tres exploradores y me, me han fusilado. Están ahí campeando todo el día. No se puede entrar, vamos por ahora. Voy a intentar unirme a Miu. A, bueno, mí no. Estos son de los de Yes. Yes Please Continue o algo así, creo que se llamaba. Voy a intentar unirme a ellos para poder tener acceso a esos territorios, la verdad. Así de claro lo digo. A utilizar la logística. Pues bueno, gente, se va a abrir esta nueva región. Como les digo, el tema de los saltos probablemente sea mediante agujeros negros. Me acuerdo gusano, disculpe en el lapsus. Ya que estaba pensando cuando dije negro en el camuflaje, ya que junto con esta nueva expansión y antes de ella, muy probablemente para que nos acostumbremos al uso de esas nuevas naves, van a salir, como les estoy comentando, nuevas naves. No solo la de los San sino van a salir nuevos cruceros de batalla, Black Ops, Cover Ops, encubiertos, camuflados. Se supone que van a ser las mismas variantes de los, de los cruceros de batalla que hay hoy en día, pero en versión camuflada. Esa es la suposición. Bueno, más que suposición, el anuncio está hecho de que van a salir los cruceros de batalla, pero no tengo los modelos de los cruceros de batalla cuáles van a ser, ni si van a tener otro nombre, o si se van a llamar Typhoon 2 Cover Ops. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pero vamos, preparen su cartera. Porque si quieren explorar estas nuevas regiones, el camuflaje va a ser lo que domina hoy en día. Y también os doy otra noticia, que más que noticia, es algo que todos hemos sabido desde el principio, pero ya está llegando a un punto en el que si no son conscientes de ello al 100%, no vas a ser buenos pilotos dentro de este universo. Y es que los drones son la meta. Punto y final. Siempre fueron la meta realmente. Pero no estaban acondicionados del todo para llegar a hacerlo. Ya que tenían ciertas problemáticas que en algunas naves, como por ejemplo Midar Devil, podía tanquearse a un dron tranquilamente. Y la Sucubus también se lo podía tanquear, tanquear a un dron. Con lo cual era una problemática muy grande. Obviamente hay pilotos experimentados que se ponían ordenador de velocidad. Y con ello contrarrestaban nuestra velocidad. Pero ahora con el tema de los implantes. Tú puedes tener esa velocidad de formato base gracias al implante. Con lo cual te ahorras un ordenador, con lo cual puedes ser más resistente, o ponerte más daño, o ponerte más velocidad todavía. Con lo cual, cuando te venga una fragata a piratearte o un crucero, como tú tengas un Armageddon o una Domini, le vas a hacer una acribillada que. Uf. Uf. ni que estuvieras practicando con un maniquí, vamos, lo vas a dejar fino. Lo digo por experiencia propia. Porque, por ejemplo, yo morí el otro día con mi Dramiel porque una Gila, que tiene dos drones nada más, se activó el implante y me pegó dos tiros que me dejó... Yo, yo estaba, vamos, me quedé mirándola, como diciendo, tío, ¿qué, qué, ¿qué coño acaba de pasar? ¿O qué pasó? Pues el mismo truco que, que hacía yo y que hacen los propias naves capitales, que es usar la velocidad del dron más su daño potente, más una resolución de escáner, que eso significa que te apunta muy rápido. Pues vamos, te mata prácticamente al instante, nada más llegar. No te hace falta ni ponerle un punto. Un punto disruptor. Por lo cual, gente, aparte de que el dron se defienda a muchos rangos diferentes, lo, los puedes cambiar. Puedes poner pequeños, grandes, medianos. Puedes cambiar entre todos los tipos de daño. Lo puedes hacer en medio del universo. No sé, la verdad que el dron es algo muy, 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 muy chetado. Y que de verdad, gente, que os recomiendo que subáis cualquier arma y el dron. Pero el dron al máximo me refiero, como arma principal también. Nosotros en mi día lo hacíamos como forma secundaria. Es decir, siempre nos subíamos dron mediano y la habilidad de drones para poder utilizar la Dexor o cosas así. Pero ahora sí me estoy focalizando mucho. Yo, por ejemplo, me voy a comprar un Armageddon 2. Ya, estoy, ya he probado los fiteos con el Armageddon 1, que la tiene Nova, que está ahí farmeando ya sola. Y he probado todo lo que me han estado haciendo a mí. Y la verdad que, joder, volar así es un gusto. Te da igual quien venga. Literalmente, te da igual quien venga. Que a no ser que te caigan cuatro o cinco personas juntas, no no tienen chance. Y como la tengo fiteada como la Bangalore antipiratería, que si habéis visto ese vídeo sabéis cómo es, pues un Armageddon, como una Bangalore antipiratería, es literalmente... Pff, es que no me puedes coger. Es que... Pff, me tienes que poner una burbuja, y si me pones una burbuja, te voy a matar al burbujero lo primero. Es que, ¿me entienden por dónde voy? No. Ya hablaremos de eso cuando tenga yo el arma 2. Si quieren hacer donaciones, si quieren hacer algo para que la tenga antes, bienvenidos son, ¿vale? Aquí tienen mi nombre, mira. Este es mi paper del juego: Radical Clipper. Gente, eh, lo que hay. No puedo mostrar algo si no lo tengo. Así que cuando lo tengo, lo muestro, ¿vale? Bien, gente, por otra parte continuamos con el tema de las noticias y llegamos a otro punto muy importante. Y es que como vosotros bien sabéis también, yo en su día llegué a dejar el juego. Llegué, llegué a dejar el juego en verdad por dos meses. Tampoco tampoco fue algo muy exagerado. Eso sí, me afectó muy, 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 muy gravemente a mi economía. Pero de una forma que ni os creéis todavía. Realmente dejar este juego dos meses nada más. Y mira que yo tenía una cartera increíble. Tenía una de naves impresionante. Tenía mis cuatro cuentas. Que ahora tengo cuatro cuentas por lo menos o cinco. Eso sí, tengo activadas tres ahora mismo nada más. Nada más entre comillas. Porque pues, pudiendo tener más capacidad. Y como bien sabéis yo las tengo separadas. En este caso está Nova Terra farmeando. Yo estoy por aquí buscando Dead Space y cositas con mi Shimu Explorer. Si queréis coger ejemplo, coged ejemplo, gente. La Shimu es la única nave que puede ir a hacer exploración guapa para buscar Dead Space y Nihilu. Ya que como le sobra un slot de la parte derecha, pues podemos ponerlos en el escáner. Si tenéis buena habilidad de exploración, podéis detectar las anomalías de Dead Space bastante fácil. Así que bueno, ahí yo te doy un consejito, primo. También estamos para daros consejos. Para daros este tick, aunque seguramente lo habéis hecho, pero con otras naves. Pero os recomiendo la Simu por el tema de los cuatro slots, que puedes ir con dos redificadores, el noferatu y después lo otro te sobra literalmente. Te puedes poner lo que quieras a la derecha. Yo en este caso voy explorador. Bueno, gente, la otra gran noticia. Como estaba comentando, dejadme un segundito. Sabéis perfectamente que yo había dejado el juego y me, afectó, me ha afectado muy gravemente a mi economía. He tenido que vender la nave Capital para poder comprar Plex, no solo para todas mis cuentas, sino para mí para guardar durante el tiempo que estaba desconectado. Tuve que vender la nave Capital y, como debía un poquito de dinero a mi compañero Sawa, pues se la vendía a él que me descontara lo que le debía. Al final me lo gasté todo en Plex. Fue unos 5.000, 6.000 de Plex que conseguí comprar. Moví todas las naves hasta, hasta una estación NPC y me estuve ahí parado. Bueno, me conectaba de vez en cuando, hacía alguna que otra inquisidor, miraba qué estaba pasando y me iba. Hasta que un día me llegó una notificación de que me estaban destruyendo la ciudadela, la, la estación corporativa. Y tampoco tenía cómo defenderla, sinceramente. Entonces fue como, ¿y qué hago? Pues tampoco voy a hacer nada. Si la alianza está en guerra interna, esto es una noticia, ¿vale? Si la alianza mía, en la que yo estaba, que era The Watcher of Syndicate, aunque estuviéramos viviendo aquí en Stain, se llamaban así, The Watcher of Syndicate. Eh, entró en como una guerra civil interna, no sé muy bien qué pasó, la verdad, pero se entre ellos. Me destruyeron a mí mi estación porque veían que yo no estaba conectado directamente. Me destruyeron mi estación, destruyeron todo lo que viene siendo la alianza de Watchers, se rebelaron entre ellos y bueno, se repartieron los territorios en una nueva forma. Si queréis, os puedo poner lo que viene siendo el territorio, aunque os comento que. ¿Recordáis ese vídeo que os acabo de comentar donde salió la canyue? Que yo estaba con la tuna corporation. Pues me echaron por la putísima cara. Así que estoy de gris para todo el mundo. O sea, soy. libre. Como, como. como. una gota en el medio del mar. O sea. Grey for all. Pues bueno. La verdad que a mí esas cosas me, me cansan de este juego. Cuando te pasan estas cosas. Menos mal que no tenía nada. En sus estaciones. Tenía una estación que les compré a ellos. Y ahora está en Delve en medio de territorio enemigo que no puedo ni tocarla, ni hacer nada. Voy a tener que venderla ahí mismo porque no puedo ni moverla, ni nada. Por mucho que lo intente, porque ya he ido ya a mirar, me están campeando, están campeando todas las estaciones de ese lugar. Entonces no, no vale la pena intentarlo. Para perder la estación prefiero ponerla a vender allí y si nadie la compra, pues ya el día de mañana, ¿me entienden? Cuando cuadre todo muy perfectamente, ya lo haré. O cuando sea azul otra vez con toda esta gente, porque la verdad es que esto es una locura. Estar de gris aquí en medio de todo el mundo. Pues los territorios de The Watcher of Syndicate eran estos de aquí. Como veis, por ejemplo, la World Trade Federation, que ahora está en una alianza que se llama la 404, tiene el sistema BI. La World Trade Federation fue expulsada de Paran Sol, que es donde vivían ellos. Como bien sabéis también, el CBI es el estado radical, o era mi primer estado radical. La primera ciudadela de corporación que yo conseguía comprar por mí mismo, yo solo. Y la doqué yo solo, y la defendí yo solo, y bueno, todo. Sigue estando en pie, pero ahora es de esta gente, de los, de los Only. Los Only, por lo visto, se rebelaron y echaron a la World Trade Federation. Y la World Trade Federation, pues, se refugió en los territorios de The Watcher. Supongo que eso fue lo que fomentó toda la guerra. Que la traición de uno, el refugio con el otro, BRR, que son los verdaderos dueños de todos estos sistemas, seguramente tomó partido por la alianza Only, apoyó a los Only, disolvió a los de Watcher mediante guerra y dejó a la World Trade Federation vivir ahí, por pena será, porque no lo entiendo tampoco. Y yo en mi caso vivía aquí, esta era mi soberanía. Ya me destruyeron todo lo que tenía. Bueno, gente, entonces. En este caso, como os comento, hubo una revolución bastante fuerte aquí. Y yo estaba con esta gente ahora, con gente, la gente llamada Tuna Corporation. Con esta gente la verdad que me lo estaba pasando bien, pero su líder se emparanó yo conmigo. Y bueno, directamente me yo me conecté un día y dije, what? What happened? No, you yo era Ah ok Está bien pues mal. Vale. Menos mal que no estaba viviendo ahí, que, que estoy aquí viviendo. Menos mal que estoy viviendo por aquí, por Stein, porque si no, estoy, volví a las raíces, ¿sabes? Pero bueno, ahí estoy tranquilito. Me miro todo Stain y me vuelvo para casa. Pues bueno, gente. Por otra parte, continuando con las noticias, tenemos la huida de Eve Por eso es que os estoy comentando todo esto. La huida de Eve del capitán Benzi. El mayor youtuber que ha habido dentro de EBECO, ya que tiene como 30.000 suscriptores, la verdad, que dentro de EBECO es una auténtica locura, ya que como veis, por ejemplo, yo tengo apenas 1.500 y no sé cuántos hispanos habrán, pero eh, no somos muchos, ¿me entendéis por dónde voy? Los otros creadores de contenido ingleses, como máximo, llegan a 5.000. Es decir, la mayoría de la comunidad, de todo el juego entero, de cualquier habla, está con el capitán Benzi. Y se ha ido del juego por las mismas cuestiones que yo en su día me fui. Que si el pay to win, que si tal, que si igual. Sinceramente hay gente, hay gente, hay formas de sortearlo. Yo sigo animando a que os intentéis jugar al juego. Pero la verdad que si vais a empezar desde alfa hasta omega, sin saber cómo va el juego, os va a costar muchísimo subir. Yo, en este caso, en mi canal, que me lo he visto en algunos comentarios, yo sí si os he dejado cómo llegar desde alfa hasta Omega. Es el mismo camino prácticamente que hay que seguir todos los días. Es decir, coges tu mejor nave, con el mejor fiteo que tengas, que te hayas podido comprar, eh, todo el mundo empieza haciendo misiones normales o farmeando anomalías muy pequeñitas, muy pobres, en las que no ganas casi nada te compras una nave que apenas vale 20 millones, pero para ti 20 millones son como dos mil billones en ese momento. ¿Me entienden por dónde voy? Esa progresión de poco a poco, poco a poco hasta que 20 millones para ti no sean nada. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Yo todo eso lo he enseñado en este canal. Yo sigo animando a que podéis ser un free to play que llegas a, a lo más alto, a, a, a tenerlo todo jugando gratis. Yo siempre os digo, yo solo ingresé una vez en este juego y fue para el fondo de crecimiento de pilotos, que es lo único que, que recomiendo, que vale 20 dólares. No todo el mundo podemos tener 20 dólares, pero me da que también los precios están adaptados a los países. Si creo que si tú eres de Ecuador no te van a cobrar 20 dólares, te van a, hacer un, te van a cobrar 10 o 5. ¿Me entiendes por dónde voy? Se adapta al país también. Si no me equivoco, por lo que tengo entendido. Con lo cual, gente, yo sí sigo animando a que entres al juego. Se puede seguir creciendo. Y más ahora que entre más regiones están habiendo, más gente experta se está yendo de Nulce, más gente se va a esos nuevos lugares, más espacios quedan libres, más oportunidades de conseguir productos te están dando. Yo prácticamente me paso todo el día farmeando, viajando de un lado para otro. Antes, entre más gente hay, menos puedes viajar, menos vas a conseguir, más peleas vas a tener. Ahora hay como un equilibrio entre el espacio que hay y la gente que queda. Hay mucho espacio y poca gente, con lo cual estamos muy separados. Así que todos estamos produciendo bien, los precios se mantienen estables y todos estamos ganando bastante dinerito. Todos los que somos expertos me estoy refiriendo. Y los que sois nuevos estáis teniendo la oportunidad de progresar bastante. También os digo, dentro del OCE no vais a progresar mucho. Toda la piratería, todos los expertos piratas. Todos los que se aburren tienen base de louse para ir a matar gente. Ahora, dentro del nulce hay reglas también, como en Heise. Y dentro del nulce mmm, suele haber menos piratería que el louse, ¿vale? Porque el es terreno de nadie. Continuamos, gente. Entonces, Capitán ¿si se ha estado quejando de ese tipo de cuestiones. Yo la verdad que digo, bueno, ¿vale? Me está dando la razón. Yo hace dos meses ya, por lo menos, o tres, bueno, desde hace siempre he dicho eso. Me tuve que tomar un descanso también para darme cuenta de, de todo. Pero él ha decidido largarse de forma definitiva. También hay que decirlo que él está jugando a lo que viene siendo el EV Online y habrá visto otra forma de ver el contenido y le habrá gustado mucho más ese enfoque que le da el EV Online. Sinceramente, no he jugado level online, no puedo hablar de si es bueno o es malo, pero la verdad es que tiene un enfoque muy diferente. La forma en la que fiteas la nave, cómo te relacionas con la gente, cómo escaneas el espacio. Obviamente, level online, en una plataforma de ordenador, tiene mucha más capacidad de poder tener una interfaz mucho más realista, mucho más detalle gráfico, en definitiva, es mucho más amplio. Pero no, no hay que olvidarse de que EBECO es un juego móvil. Un juego móvil tiene sus limitaciones. Y dentro de esas limitaciones sigue siendo el mejor juego espacial que te vas a encontrar. Busques lo que busques. Da igual donde busques. Es el más realista y el más completo. Que a ti no te guste este formato de espacio es otro rollo. Que se, o sea, obviamente se, se respeta. Pero vamos, que es el más completo con mucha diferencia. Entonces, bueno, gente, él ha decidido pasarse al formato ordenador, con lo cual seguramente muchos de los pilotos también que le seguían a él se hallaron un vistacito al Evo Online. Ya les digo también que EVECO es como un propulsor al online. Está también diseñado con esa mentalidad. E inclusive ellos mismos lo han llegado a anunciar. Que vosotros lo sabéis que yo he subido vídeos. Así que tampoco es de extrañar que mucha gente del EVECOS pase al Evo Online, aunque sea solo a mirar. Es normal, es curiosidad normal es... Eh, ¿Quieres mirar lo que lo que es referencia? O sea, ¿de dónde salió eco, De el Online, coño, pues quieres saber como mínimo qué es el Online, cómo funciona, comprensible. Bueno, gente, no sé si me quedaría más nada por decir, la verdad creo que no. Mm... En el formato de noticias como tal, no ha salido más nada que yo sepa, no me he enterado de ninguna guerra grande que esté habiendo, por lo menos que yo sepa. La verdad que todo el universo en sí está bastante calmado. Ah, una cuestión bastante importante. Una cuestión bastante importante. Si nos venimos a mercado, hace muy muy poco, creo que tengo la imagen y se las puedo poner en pantalla. Porque seguramente ya se haya arreglado. Hace muy, muy, muy poco compraron todo el ples que había dentro del mercado, con lo cual era obvio que iba a subir el precio. Estaba a 5,8, no, estaba a 5,4. Compraron todo el ples, que eso es una auténtica barbaridad en caso en Estamos hablando de que 5000 de. Es más, lo podemos poner por aquí, ¿vale? 5000 son. Joder, macho. 31 billones. 31 billones. Son 5 mil de play, ¿vale? Cuando yo lo compré eran 20 billones. Y estamos hablando hace dos meses. Es decir, en dos meses ha subido 10 billones. De locos. Hace un par de días compraron todo el play justamente para intentar hacer esto, especular al alza. Yo, sinceramente, me quedé flipando. Es más, debería haberlo comprado cuando lo vi a 5,8. Porque pensé que no iba a subir y como siempre sube. Y ahora yo me tengo que comprar el omega también. Me salía un billón el omega. Ahora me saldrá un billón con dos seguramente. Es decir, me voy a comer 200 millones de más por no haberlo comprado hace un par de días. Con lo cual, gente, al final, eso de invertir en play creo que es lo más óptimo. Ya que cuando te haga falta el omega, si eres free to play, me estoy hablando, si eres pay to win, pues te la suda el omega seguramente. Lo compras con dinero y ya está. Y te ahorras toda la especulación y todas las cosas. Eso es lo que buscan, justamente. Que te sea más rentable pagar los 15 dólares que, que pagarlo con, con ISK. Porque al fin y al cabo, un billón de ISK es una nave. Es una nave de facción sin fitear. O es una nave normal full fiteada. O es, una, o es mejorar tu nave de, de, de X forma. ¿Me entienden por dónde voy, no? O sea, al final lo que te incentivan es. O sea, te incentiva. Otra cosa es que tú quieras o no evitarlo. Como les digo, yo sigo pagando mi Omega con ISK. Me la sudo cuanto valga. Que vale 3 billones. Pues farmearé 3 billones para pagarme el Omega. Buscaré la forma de producir 3 billones en 3 días. Para que lo, el resto. ¿Me entienden? Para que me siga saliendo rentable. Y esa es la mentalidad que tengo yo con respecto al Omega siempre tengo que si sube el precio del omega yo tengo que subir mi dps tengo que subir como exploro tengo que cada vez ser mejor y más y sacar más haciendo menos esa es mi motivación entre comillas lo que pasa es que tampoco me gusta que ver cómo sube todo así porque no es plan de tener que pagar tampoco ya vamos por un billón con dos ¿eh? el omega Se está poniendo duro la cosa Obviamente cada vez los expertos producimos más, pero es que la gente nueva que está entrando, sí o sí, se está pagando el Omega con dinero. Más que nada por pereza, porque sé que la gente no va. Coño, llevamos tres años de juego. ¿Tú te imaginas estar volando con una tora del 6, con Rick de nivel 2, haciéndote inquisidores de nivel 5, y que te venga una Sucubus y te haga pam 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 pam? Para ti esa tora lo era todo. Y el tío de la sucu ya jugando tres años y se la suda a la tora. La tora la compra con, con cinco, cinco millones. De, de los, es más, te, te deja el luteo ahí y todo para que vengas a buscarlo si quieres. ¿Me entienden entiende por dónde voy? O sea, claro, tú no te vas a ver con esa tora viviendo esa situación. O te ayuda a alguien y te ayuda con, y te ayuda a entrar al juego con naves y tal. Y te enseña cómo jugar. O le vas a echar dinero para poder tener una nave, aunque sea medianamente decente. Esto ha sido todo gente, yo creo que se ha alargado un montón el vídeo, ¿verdad? Ay, nos pegamos los 40 minutitos casi. Bueno gente, esto ha sido todo, son las noticias de esta semana, estas dos semanas, como queráis verlo. Nos vemos en un siguiente episodio. Que todavía no sé muy bien lo que será, porque la verdad es que estoy grabando muchas cosas y no sé ni, ni, ni por dónde empezar a editar. Tengo un par de PvPs ahí para poder subirles, como por ejemplo el de la Genosis. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, gente. Buen seguros, sean peligrosos y que la luz ilumine tu viaje. Hoy cambiamos la muletilla, ¿vale? <laughs>